Este miércoles 15 de diciembre, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en su reunión, toma la determinación de, uno, no mover tasas conforme a lo que se esperaba, pero dos, anunciar cómo va a ser la disminución de la compra de activos que realiza mes a mes para brindar liquidez en la economía. Recordemos que estas determinaciones de haber tenido la tasa en el nivel que se encuentra y no moverla, y luego dos, la cantidad de estos activos líquidos o que brindan liquidez a la economía estadounidense, se toman en razón de la recesión que ocasiona la pandemia desde el año pasado, en abril del 2020, ¿no? En marzo, más o menos. Bueno, el asunto es que la decisión es empezar a cortar esta liquidez porque se concibe que la inflación, pues, puede tener efectos relevantes y que ya la economía está en una posición de recuperación plena como para pensar en un escenario negativo que pueda ocasionarse con la inflación a partir de mantener la liquidez alta. ¿Qué hace la Fed? Compra activos, ¿cuáles? Certificados de la tesorería e hipotecas respaldadas y, digamos, instrumentos triple A, ¿no?, que se pudieran conseguir o considerar por parte de calificadoras. De manera que compra esos activos, suelta dinero a la economía, en el caso del gobierno federal, para que gaste, en el caso a las empresas privadas que tienen estas hipotecas respaldadas, y entonces ese dinero está en la economía y se mueve, ¿no? Y entonces permite holgura y viabilidad para crecimiento. Cuando el dinero empieza a ser mucho en la calle y se generan presiones inflacionarias que vienen de diversas fuentes, algunas de la oferta, otras de la demanda, circunstancias de cuellos de botella, como los semiconductores y cosas de ese tipo, pues simple y sencillamente empieza a provocarse inflación. Y esto es lo que está pasando en ese momento. Y entonces destaca bien importante el anuncio de la Reserva Federal con este tema en función de dos cosas. Número uno, quitar la posición de considerar la inflación algo transicional, algo que va a pues que va a ser transitoria más bien, en semanas se elimina, en meses se elimina, cosa que no está pasando y que además finalmente no es así como funciona la inflación. Entonces ya quita ese elemento de lenguaje. Y dos, señalar puntualmente cómo va a disminuir las compras de activos. Empieza quitando 20 mil millones de dólares de compras de certificados de tesorería. Y dos, 10 mil millones de dólares mensuales también, o al menos en diciembre, de estas hipotecas de agencia respaldadas. En enero va a buscar eliminar 40 mil millones de dólares por mes, y en su caso hasta 20 mil de los valores gubernamentales, y en su caso 20 mil millones de las hipotecas. Están en 120 mil millones actualmente, así que van recio, y esto para prevenir inflación.